miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí, en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús exige a los suyos autenticidad, que no practiquen el bien delante de los hombres para ser vistos por ellos, sino por la recompensa que nos viene de Dios, que es quien nos ve y conoce nuestros méritos e intenciones. Esto lo concreta en tres direcciones que abarcan toda nuestra vida. En relación con Dios está la oración, en relación con los demás, la caridad, y en relación con nosotros mismos, el ayuno. En los tres aspectos es igual la dinámica. Cuando hacemos limosna, no lo debemos hacer para que todos se enteren. Dios nos ve y nos premiará. Cuando oremos también, no es para que todos se den cuenta que lo piadoso que somos, sino para tener un encuentro con Dios. Cuando ayunamos, no buscamos el aplauso y la admiración de los demás, sino que lo hacemos por amor a Dios. Cada vez Jesús pone unas comparaciones que pueden parecer paradójicas si se toman al pie de la letra, pero que indican muy bien su invitación a una autenticidad interior. Cuando hacemos limosna, como dice Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando oremos, dice Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre. Cuando ayunes, dice Jesús, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Es un programa muy serio de vida cristiana. Este evangelio lo leemos también al inicio de la cuaresma y el miércoles de ceniza. Nos indica el estilo de nuestro seguimiento de Jesús. Se trata de no buscar en todo ello las apariencias y la ostentación. Si actuamos así, no buscando por hipocresía el aplauso de los demás como los fariseos, sino tratando de agradar a Dios con sencillez y humildad, lo tendremos todo. Dios nos premiará, los demás nos apreciarán porque no nos damos importancia y nosotros mismos gozaremos de mayor armonía y paz interior. Lo que cuenta en nuestra vida no es la opinión que los demás puedan tener de nosotros, sino lo que piensa Dios que nos ve por dentro. Se repite para nosotros la afirmación de Jesús: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.